puede buscarte como siempre. Aquí se acaba todo, lo prometo. No vuelvo aunque me muera por tenerte. Yo sé que no es tan fácil olvidarte, pero lo lograré, te lo aseguro. Preferible de una vez el sufrimiento que vivir engañado, te lo juro. Me beberé mil tragos, repetiré tu nombre hasta que se me borre de tanto pronunciarlo. Tal vez así consiga sacarte de mi vida. Tal vez así consiga sacarte de mi alma. Me beberé mil tragos, repetiré tu nombre hasta que se me borre de tanto pronunciarlo. Tal vez así consiga sacarte de mi vida. Tal vez así consiga sacarte de mi alma. ¿Por qué fuiste tan cruel? ¿Por qué lo hiciste? Debiste haberme dicho no te quiero. Jugaste con mis buenos sentimientos. No sabes distinguir qué mala eres. Mañana entenderás que me perdiste. Sé, no llorarás, pues tu alma es fría. Vive tu liberación, vive tu vida. Y yo me olvidaré que fuiste mía. Me beberé mil tragos, repetiré tu nombre hasta que se me borre de tanto pronunciarlo. Tal vez así consiga sacarte de mi vida. Tal vez así consiga sacarte de mi alma. Me beberé mil tragos, repetiré tu nombre hasta que se me borre de tanto pronunciarlo. Tal vez así consiga sacarte de mi vida. Tal vez así consiga sacarte de mi alma. Queridos amigos, queridas amigas de San Pedro TV, tu canal preferido en el norte y el mejor canal regional, de nuevo con ustedes Eumelia Querubín Claver Zapata, el dueto de los querubines, los artistas de la casa, para traerles este programa tan querido y pensado para ustedes también, que se llama, mija, La vitrola parrandera y del recuerdo de San Pedro TV. Oiga, cómo estamos de acoplados, ¿no? Sí, ¡Qué acoplación! Ya escucharon ustedes aquí... Y vas, no solamente un amigo se nos decía, oiga, de las bobadas de Claver. Un amigo nos decía, ya me dio, usted sí copula muy bien. Como copulamos también, ya escucharon ustedes al dueto de los querubines cantando la primera canción que grabara el dueto de los querubines allá en el estudio de Fabio Vergara, José. La grabamos en 2007, febrero, terminando enero, comenzando febrero, esta canción que fue éxito en todo el norte antioqueño inicialmente y después en todo el país y también en el vecindario. Entonces, ya escucharon ustedes a los querubines. El saludo de Eumelia Querubín para todos los televidentes. Nos oyen y nos ven. Saludo especial para todos los televidentes de La Vitrola Parrandera y del Recuerdo de San Pedro TV. Saludando también a Libardo Álvarez, el director, Fabio Muñoz, el camarógrafo, y Andrés Álvarez, el editor.
todos saludados, y bueno, estamos de plácemes, estamos muy contentos. ¿Te acordás, mija, que te dije, oíste cómo está rumbando el bogón? Yo creo que tenemos visita. Y sí, precisamente... ¿El bogón de gas? El bogón de leña. Y precisamente estamos complacidos con la visita de el samaneño. Escuchen lo que les voy a decir de una vez, y ustedes saben, como yo, que ustedes son los que más conocen de música. Es la mejor voz de la música popular del momento en Colombia. Su nombre de pila, José Hernando Quintero Orozco. Su nombre artístico, José Hernán el Samaneño. Y bueno, tenemos el privilegio de compartir esta mesa con él y compartir este programa, de presentárselo a ustedes y de presentar sus canciones. El saludo para la televidencia y la teleaudiencia, José. Bueno, claro que sí, muchas gracias para todos los televidentes de este canal. Se me escapa San Pedro TV. Y la Vitrola Parrandera y del Recuerdo. Les cuento, muchas gracias. Agradecido yo de estar aquí, invitado por ustedes. Para todos, don Libardo, don Fabio, Andrés. Muchas gracias por esta oportunidad tan bonita. Ni más faltaba, nos sentimos, como les decía, complacidos de tener una figura artística de tanta capacidad. Tal talento. Perdón, Claver, que le interrumpa. Reitero sus palabras, ya usted me está haciendo equivocar de tanto enredarse. Reitero lo dicho de tu parte. Para mí es la mejor voz ahora, en este momento, de la música popular. Excelente cantante, una voz hermosa, una voz que llega. Bueno, empecemos por el principio, porque aquí este programa nos muestra a los artistas, la historia de los artistas, la historia de la canción, la historia del compositor, la historia de los músicos. Aquí nuestros oyentes se quieren enterar de todo. ¿De dónde es el samaneño? Pero quiero que me describas ese pueblo, la vereda donde naciste, todo con pelos y señales, como decimos los antioqueños. Claro que sí, vea. La vereda es una vereda, se llama La Vención, es bastante retirada del casco urbano. Siempre es nadie, o sea, ni yo mismo me creo de donde yo, gracias a Dios salió. Y mucha gente, y gracias al poco talento que tengo, mucho, y las ganas, primero que todo, de salir, y pues primero también pidiéndole a Dios. Samaná Caldas, Samaná, departamento de Caldas, es un municipio de Samaná. Ya nos enredamos ustedes de tanto enredo. Samaná, Caldas. Samaná, ubicado al suroriente de Caldas. Eso es el oriente de Caldas. Sí, el oriente. Más o menos el suroriente, porque queda por ahí cerquita a Manzanares, son como municipios limítrofes, me parece a mí. Pensilvania, Manzanares, está Samaná, sí. Pensilvania, Manzanares. Ajá. Y ya está ahí, dicen, la puerta para entrar a Manizales. ¿No? Bueno, entonces naciste allá en la vereda La Vención. La Vención. Sí, señor. Decís que va a la carretera hasta cierta parte, luego hay que bajar hasta la casa tuya. ¿Cómo es la infancia de José Hernán, del samaneño? Pues la infancia es una infancia, pues muchos dirían que es muy triste, pero para mí fue muy bonita, porque de verdad que era donde uno no sabía que era feliz. O sea, uno donde estaba feliz, la felicidad, pero no sabían que eran felices. No sabíamos que éramos tan felices. Y esa infancia, pues sí, uno siempre como en el... no veía uno la oportunidad, pues, de que voy a estudiar y que voy a hacer un doctorado profesional, o una carrera, pues, importante. Entonces yo nunca, no, o sea, de hecho, en el momento hay colegios cerca, y la mayoría de los muchachos que estudian, ellos a los 17, 18 años ya tienen su... Son bachilleres. No estudian, no, o sea, pocos son los que les da por todavía por prepararse. Todavía existe eso, porque las oportunidades de son escasas. Triste decir, es triste decirlo, pero las oportunidades hoy en día se mueven por medio de política y palancas, y un simple campesino de una finca estudiar, y uno dice, pero yo para qué estudio, piensa uno, y aún la gente piensa así, los pelados en esas tierras piensan lo mismo. Entonces se salen a trabajar lo mismo, la niñez, la finca, siguen con el empeño de que van a seguir en la finca, que van a
aprenden a firmar y a trabajar como los hombres. Y a trabajar como los hombres, como dice la canción que ya les vamos a aprender. En todo caso, lo que queríamos es que era ustedes tuvieran la semblanza de lo que es la vida del samaneño, este cantante tan importante, este cantante con un talento que se pudo haber perdido, pero que las ganas y el favor de Dios lo sacaron, de allá de la vereda, lo llevaron luego primero a Samaná, después a Manizales, ya vamos a hablar de eso. Y gracias a Dios para él, gracias a Dios para nosotros porque nos deleitamos con su voz, y gracias para la música popular porque es un refresco para la música popular, esa voz tan bonita, y es un revulsivo para la música popular. Sí. Maestro, muchas gracias, y la señora Eumelia, sí. Se me olvida mucho el nombre. De verdad que me hacen sentir muy, muy, no sé en qué manera decirlo, pero muy feliz decir esas palabras que una diría que una voz bonita, pero ustedes me la enaltecen y le doy muchas gracias por eso. Y respeto esa manera de pensar aquí, tan bonita. Aquí, cada señor, aquí a todo honor, lo que se y aquí merece. No hablamos por hablar, y ustedes los televidentes, que son mis amigos, no me dejarán mentir que aquí al pan pan y al vino vino, y las verdades aquí la decimos a calzón quitado, como decimos los antioqueños samaneños. Entonces, para que ustedes conozcan de quién se trata, para que conozcan la calidad interpretativa de José Hernán, vamos a arrancar con la primera canción y el primer video de Eumelia Querubín. Vamos con esta bonita canción, 10 centavos de ceniza, interpreta José Hernán, el samaneño, y se escucha aquí en La Vitrola Parrandera y del Recuerdo de San Pedro TV. Camino me espera el lugar donde se duerme profundo, donde mueren las dichas y penas. Tanto soñar y sufrir en la vida por conseguir mucho amor y riquezas, y saber que de tanto trabajo, ni siquiera el cansancio nos queda. Un reguero de flores marchitas, mil lamentos que el viento se lleva. Un olvido te acecha en la tumba, sobre un piado cajón de madera, y de aquellos que rezan por mi alma, se disfrutan tal vez mi fracaso y el amor que juramos eterno, ya mañana tendrá su reemplazo, y el amor que juramos eterno, ya mañana tendrá su reemplazo. ¿Para qué ambicionar si la vida es fugaz cual la brisa? Si al final va a quedar 10 centavos de tristes cenizas. Seguro que sí, Freddy Belandia. Si la vida es fugaz cual la brisa, si al final va a quedar 10 centavos de tristes cenizas, si al final va a quedar 10 centavos de tristes cenizas. Eumelia
lleve a Querubín, que tiene licencia para reírse a carcajadas y en cualquier recinto. Ya el samaneño la está conociendo y ya más o menos tiene la recomendación de... Sí, Libardo me hizo quedar mal. La publicidad. No, es que ya van dos recomendadas. Libardo, ¿y quién más? Bueno, seguimos adelante. El Sami también. Seguimos adelante. Los inicios del Sami, ¿cómo te entra a vos, como ese bichito de la música, como ese cariño por la música del samaneño cuando estabas vos iniciando, cuando estabas pequeño, cuando estabas allá en el trabajadero, pues, cogiendo café, siempre tuve varios sueños en la vida, pero de verdad que era el que menos creía. Yo quería ser sacerdote, de hecho en mi tierra me dicen es que con cura, esa cara de cura. Entonces quería ser sacerdote, estudiar veterinaria, mecánica, y quería aprender a manejar. Yo veía esas chivas, bonitas las chivas, y yo con esos deseos que aprender, y era lo más fácil. Y yo de cantar, yo no me veía, pero yo no sé, como que Dios siempre le tiene a uno algo. Yo veía... Usted no sabía que cantaba. No, a mí sí, claro, yo cantaba, de hecho, en la escuela, y hablo de la escuela porque eso lo hice en la primaria. Sí, pero no tenía en mente eso, no. Lo tenía, pero era un sueño muy, muy... Muy inalcanzable. Exacto, como muy escondido, lo tenía, pero como muy escondido. Entonces, no, pero gracias a Dios... Bueno, y ahí ya me fui, ya pues con el paso de los años ya escuchaba la música de los grandes, de Luis Alberto, Charrito, Darío, y de hecho me aprendía, cuando eso era un cassette, yo me lo aprendía por lado y lado y cantaba. Ajá, y lo cantabas en el cafetal, cogiendo café. Claro, cargabas el radio, cargabas el radio. No, ¿cuál radio, por Dios? En la casa lo que era un radio, y era para todos, y éramos como dos, y eso no se podía un radio. Ah, sí. Escuchaba, y los vecinos llegaban con una grabadorcita a la casa y ponían un cassette y yo me iba aprendiendo. Ajá. Hasta que ya con el paso de los tiempos, sí, porque pasaron varios años y ya me fui a coger café a Manizales. A Manizales no, a Las Veredas, porque Manizales es frío. En Las Veredas, no Manizales. En el Parque Caldas no hay palos de café, en Las Veredas. Bueno, hay café, pero el que estamos tomando. Sí, sí. No, entonces en Las Veredas, y yo pues por ahí cantaba y me gustaba pues mucho, y yo no cerraba la boca todo el día con plástico encima, cogiendo café. Y cantando. Eran por ahí 20 o 30 trabajadores y todos les gustaba. Y cuando ya que vamos allí un sábado, que allí canta un grupo no sé de quién, pues me acuerdo que eran los Carrileros del Recuerdo. Entonces ahí me fueron metiendo y ya canté como una o dos canciones, pero igual el nervio, porque yo nunca había salido a una tarima y con una... Contame la anécdota que me pareció muy curiosa, que me contaste del amigo que te dice, hombre, si vos sabes, si aburrido, cantás como será, que era bueno. ¿La podemos contar? Sí, sí, vamos a contarla es. Eso era cayendo agua y yo con unos plásticos encima y canté. Y todo jornaleando, y entonces había un man que le decíamos Perillo, era muy gago. Entonces el de la rabia ya era, imagínate, todo el día uno mojado y cogiendo café. Y cantando. Y decía, pi, jueputa, pi, mal parido, pi, jueputa, pi, ¿cómo eras, tío, jueputa? Pi, viviendo bueno, pi, si así viviendo maluco, mantiene contento a este pi, jueputa, ¿cómo eras, este pi, jueputa, viviendo bueno? Bueno, esas son las anécdotas que pasan en el cafetal. Vamos a traer otra canción. De una de las más importantes de José. Eumelia tiene permiso para leerse cualquier recinto a carcajadas. De José Hernán el Samaneño. Estamos hablando de una canción que se llama Así Era Mi Infancia. Y esta canción describe cosas muy bonitas. Nos transporta a la niñez, a la infancia, a todos, yo creo. Y vamos a hablar también un poquito del compositor, de don Salomón Dorado. ¿Conociste a Salomón allá en Cali? Contanos de él. Claro, nosotros habíamos varios que nos gustaba pues cantar y nos admirábamos, y había un señor también a quien le mando un saludo muy especial, llama Ferney Paredes, tiene una hija que canta muy bonito. En ese entonces él mantenía por ahí 4 o 5 en el carro que íbamos al cumpleaños de Julano, y se echaban una cabina y un parlante, un bafle, un sonido, y nos íbamos. Y empezábamos a tertuliar, y ahí nos fuimos a conocer con el maestro Salomón Dorado.
a quien le enviamos un saludo muy, muy especial. Sí, el saludo, el abrazo para usted, Salomón, y el agradecimiento también. Porque es una letra, no, para mí es una historia muy real. Dios le dio una capacidad muy grande para componer un talento. Sí. Es tocado por Dios, digo yo. Tocado por Dios. Es excelente compositor. Excelente. Y entonces tertuleábamos y ya después de Cali yo me fui a la ciudad de Bogotá y con el tiempo pues yo primero lo escuchaba cantando la canción en las tertulias donde estábamos. Hasta que se dio la oportunidad, yo ya había grabado unos temas, entre ellos Grita lo que me quieres. Entonces le dije yo que qué tema tan bonito y me dijo que si quería que la grabara. Me dio la letra, me dio la pista. La pista también. Sí, señor. Yo fui y la grabé. También tengo una anécdota porque un amigo orgullosito, de los orgullositos que uno conoce. Usted queda a grabar esa bobada, hombre. Usted con esos temas que tiene que grabar esa bobada. Y la voy a grabar porque es una bobada que me... Que le gusta. A mí me marca. Claro. Yo la voy a grabar para mí. Y que marca muchos. Pero yo no pensaba. Sí, 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 claro. Yo ya en la ciudad me imaginaba que todo el mundo vivía montado en un carro, que ya vivía sabroso, que era lo mejor. Pero no, me doy cuenta que en la ciudad hay gente... También se sufre en la ciudad. Con capacidades que no puedo decir muy grandes, pero que también tuvieron esa niñez. Claro. Solo que ellos llegaron más temprano a la ciudad y se superaron y ya son grandes personas, gracias a Dios. No lo digo porque uno no lo sea, pero son personas de una talla... Muy, muy, muy bien, ya muy grande. Ya muy importante. Sí, muy importante. Salomón Dorado Castillo nació en Cajibío, Cauca, en el corregimiento El Rosario, exactamente. Luego se vino a vivir a Cali y, como decíamos ahorita, un hombre tocado por Dios, con un talento especial para componer. Y qué letras maravillosas. Es más, quien de pronto tenga estas inquietudes por cantar y quiera grabar sus letras, se puede comunicar con el dueto Los Querubines. Y le vamos a contactar con Salomón. Para usted, Salomón, de nuevo, el saludo, el agradecimiento. Y bueno, Salomón, enhorabuena con estas canciones tan hermosas. Vamos con la segunda canción de El Samaneño. Así era mi infancia, canción del maestro Salomón Dorado. Entonces, yo creería que mi cédula en este momento. Sí, la canción más representativa del Samaneño. Sí, hermosa. Pasaron, no olvido cuando era un niño de sueños alegres. Recuerdo las cosas bonitas que nunca se olvidan, pero ya no vuelven. La escuela nada me importaba, pero madrugaba porque era una orden. Apenas escriba mi nombre, trabajar el campo como todo un hombre. Caballos de palo, carritos de lata, pelotas de trapo, esa era mi infancia. A mí la pobreza nada me importaba, porque yo vivía feliz en mi casa. El tiempo
tiempo fue cambiando todo. Busqué de algún modo otros horizontes. Salí de mi pueblo dejando a mis viejos y amigos y algunos amores. Me encuentro un monstruo inmenso de frío cemento que yo no conozco. No tengo dinero ni amigos, perdí hasta el camino para ir de regreso. Caballos de palo, carritos de lata, pelotas de trapo, esa era mi infancia. A mí la pobreza nada me importaba, porque yo vivía feliz en mi casa. Caballos de palo, carritos de lata, pelotas de trapo, esa era mi infancia. A mí la pobreza nada me importaba, porque yo vivía feliz en mi casa. Tengo las gafas de saludar a los televidentes. Un saludo muy especial para Marina Ríos, de allá del Jerez, del Caballero. Este... ¿Cómo te pareció el almuerzo de Marina? Delicioso. Un saludo para Marina Ríos. Delicioso el almuerzo y la atención. La atención. Divina. La de siempre. Excelente. Con todo el cariño. La sorpresa que nos tenían Diego y Judy. Nos quedamos pues encantados. Sí. Con esta pareja tan extraordinaria. Y de una vez, el primer saludo que se le envía en la televisión, Antonella. Dios los bendiga y los llene de felicidad. Y les bendiga, felicidad. Antonella. En la voz de San Pedro, el saludo muy especial, el agradecimiento. Estuvimos allá con el samaneño, para Sammy Correa, para Cristian Torrijos. El saludo para Marta Ríos también. Y nos encontramos también con David Montoya, el hombre de La Voz de Colombia, el crédito de San Pedro en Caracol. El crédito de San Pedro en Bésame. En Bésame. Sí, señor. Bueno, seguimos adelante. Después de que el samaneño hace sus primeros pininos allá en Manizales, de pronto ya se da a conocer por el público, vuelve a la vereda. Pero... dice el samaneño que tuvo como a punto de casarse y tuvo un desengaño amoroso. Contanos en pocas palabras esa historia. Cuéntenos de esa historia, que esa sí no me la pues sé. Desengaño no, yo creería que más bien fue como un empujón. Yo la vida la tomo como de momento y de oportunidades. Entonces, pues, sí, tuve una noviecita y yo la convidé, que dijo el charrito negro, es que es 5 años, por Dios, ya. No, tuve una noviecita y pues yo la convidaba, que no era más, yo no tenía la capacidad como de casarme, ¿cierto? Pues no se sentía, ¿no? Todavía. Vamos a vivir. No, mamá iba como sacar la ropa por la ventana y vamos. Sí. Y no, ella no quiso y pues yo bajé 2 veces a buscar el sacerdote, gracias a Dios no lo encontré. Se voló el cura de la parroquia y ya no lo encontró. No, en verdad no lo encontró, porque no, sería. Yo bajé 2 veces. Gracias a Dios no estaba. No se supo, bueno, pero no estaba. No supe. Para bien o para mal. Bueno, viajás a Cali. Yo digo que para mí fue más para bien. Ajá. ¿Viajás a Cali después de eso? Después de ya la muchacha, pues tuvimos por ahí medio cosito, pues como unas palabritas. Sí. Pues, no palabras, pero sí, por celos. Entonces ya ella tomó la decisión que no seguía conmigo. Y claro, yo sufrí despecho y de ahí entonces me fui a pasear a Cali y allá conocí a un maestro, José Arbey Loaiza, gran artista, para quien mando un saludo, de la ciudad de Cali. También me compone temas muy bonitos, ahí tengo temas de él. Y ya me escuchaban cantar y me contrataban, que es que para cumpleaños, que cuánto cobra, yo cómo saber. Claro. Yo no sé, no, camine, yo le doy 150, 200 mil pesos. Y claro, nos íbamos y ya empezamos y la oportunidad, y ya José Arbey me llevó a estudio de grabación, donde grabé una primera letra de él, se llama Quiero Beber y Beber, también es un tema bonito.
Ya después luego vino un tema, Grita lo que me quieres. Grita, de ese tema quería hablar, que es de Peronel y Sasa. Ustedes saben lo que queremos a Peronel, que ya está en el cielo de los artistas, y de la admiración y el cariño que siempre hemos expresado por él. Ustedes saben que es uno de los mejores compositores que ha dado este país. Contanos de esa canción. Bueno, la canción también viene por el mismo tema de 10 centavos de ceniza, que los grabó Gensi Ramírez, a quien le envío también un saludo grande, creo que está en Cali. Sí, debe estar en Cali, Gensi. Sí, un saludo para usted, Gensi Ramírez. Esta semana nos visitó ahí en Toledo, creo que fue esta semana que estuvo en Toledo en una fiesta. Entonces yo escuchaba las canciones y yo en una bestia, ni de nosotros, eso era de los vecinos. Entonces yo iba, la llevaba al vecino y ahí le echaban el mercado a mi papá, le amarraban muchas cargas bestias. Entonces yo me subía y yo decía, no, yo escuchaba esa canción en un disco, en una radiola. ¿O en un qué? Ya era el equipo ese de sí, ya era el equipo. Era una bodega. Sí, sí. Era donde un cuñado mío, en la carretera. Entonces yo escuchaba los dos temas, así, 10 centavos de ceniza y Grita lo que me quieres. Y Grita lo que me quieres, que es el tema de Peronel. De Peronel. Entonces yo decía, yo algún día, si yo llego a cantar, yo grabo esos temas. De hecho dicen que era por despecho, ¿no? Yo no. Yo creo que no era porque le gustaban. Yo no le dedico. Todavía no entendía, sí, claro. Entonces, pero sí, yo decía, yo lo grabo porque me gustaban. Me gustaba mucho. Pero pues hombre, como decimos, maestro, en el ese sueño como tan... Sueño lejano. Y gracias a Dios se me dio la oportunidad de grabarle. El primero sí fue Grita lo que me quieres. ¿Te acordás para qué sello quiero grabarte Grita lo que me quieres? Grita lo que me quieres lo grabaron de un gran amigo, gran maestro, arreglista, también es un compositor, se llama Juaner Morales, en la ciudad de Cali. Un saludo para Juaner allá también, me colaboró mucho. En este momento creo que es músico del Andariego, si no estoy mal. Ajá. Allá con ellos, tengo entendido que fue donde el Andariego empezó también a grabar sus éxitos. Entonces ese fue el primer sello discográfico que tuve. Juaner, no recuerdo el nombre del estudio, el sello, pero sí, Juaner Morales. Bueno, entonces el saludo y el agradecimiento para él. Y entonces anunciame, Humilia, esta canción del Samaneño. Ahora vamos con esta canción del Samaneño, Grita lo que me quieres. Y se escucha aquí, en la vitrola parrandera y del recuerdo de San Pedro TV. Dejaste, quise partir lejos de tus brazos, y pa' matar la tristeza de tu ausencia, me entregué por entero a otros brazos, pero ni amores ni la fatal distancia pudieron borrar de mi pecho tu querer. Pero ni amores ni la fatal distancia pudieron borrar de mi pecho tu querer. Por donde anduve te llevaba en mi mente, y por eso me entregué a la perdición. Pero tampoco ni amores ni aguardiente te pudieron sacar del corazón. Pero tampoco ni amores ni aguardiente te pudieron sacar del corazón. Y aquí me tienes, alma de mi alma, ya no me importa lo que hablen de mí. Eres mi vida y mi esperanza, dilo mi amor, que aún yo vivo en ti. Grita con fuerza que todavía me quieres, grita que me amas lo mismo que yo a ti. Cariño, grítalo, pero grítalo, corazoncito, no te olvides de mí. Cariño, grítalo, pero grítalo, corazoncito, no te olvides de mí.
puerta de mi alma. Ya no me importa lo que hablen de mí. Eres mi vida y mi esperanza. Dilo, mi amor, que aún yo vivo en ti. Grita con fuerza que todavía me quieres. Grita que me amas lo mismo que yo a ti. Cariño, grítalo, pero grítalo. Corazoncito, no te olvides de mí. Cariño, grítalo, pero grítalo. Corazoncito, no te olvides de mí. Hablábamos anoche por WhatsApp con un amigo de Venezuela, músico y compositor, y nos decía: la vida es injusta con el compositor, porque los aplausos se los lleva el cantante y del compositor ni se en habla. En anonimato. Ni se habla. Ajá. Entonces, nosotros en este programa, ustedes saben que siempre que se pueda, y casi la mayoría de las veces, hablamos de quién es el compositor de cada canción que compartimos con ustedes. Estábamos hablando ahorita de Así era mi infancia, que es la composición de Salomón Castillo, ¿no? Salomón Dorado. Dorado Castillo. El Halcón Dorado. El Halcón Dorado es el nombre artístico del vuelo. Él tiene una hermana que ustedes, hay un par de canciones de ella que ustedes conocen, que han cantado, que han tarareado, que han escuchado y que han sido éxito nacional e internacional. Ella se llama Cecilia Dorado Castillo, hermana de Salomón. Y ella vive, en este momento vive en Jamundí. Saludo también en Jamundí para Seir Marín, que vive en Jamundí también. Bueno, Cecilia dice que empieza sus composiciones por allá, después de que se viene de Cajibío, que ella es de Cajibío, lógicamente, y allá del Rosario, del corregimiento del Rosario, y se viene para Cali, y empiezan como ciertas tertulias en la casa de él, precisamente con Jorge Luis Ortúa. Y entonces Jorge Luis era una persona pues muy acuciosa y con ese deseo también de hacer sus grabaciones, de hacer su carrera, y iba a eso, a lo que vamos todos los que nos gusta la música, a donde los amigos músicos, a cantar, a tocar guitarra, a tomarnos de pronto un trago y a compartir al lado de las canciones como hacemos en este programa. Me cuenta Cecilia, el saludo y el abrazo para usted, Cecilia, que un día le dice Jorge Luis a Cecilia: mostrame las canciones que vos tenés. Y ya tenía un cuaderno con canciones, las miro y me dijo: me gustan mucho. Y Jorge Luis estaba tratando de grabar sus canciones, de llegar al disco y todo eso, y me cuenta Cecilia que se llevó el cuaderno con las canciones y que no volvió, que se demoró como un mes por allá. Y ella dijo: hey, ¿qué le pasaría pues a Jorge Luis? Y que una noche la sorprendió con una serenata, y entre las canciones que le cantó esa serenata, pues habían canciones de Cecilia. Y dice que Cecilia le da pues la autorización para que Jorge Luis grabe un par de canciones en un compilado, es decir, varios artistas grabaron como un LP y les tocaba ya dos canciones, y las dos canciones que grabó Jorge Luis fueron dos canciones de Cecilia. Después de eso, de pronto ya tenía un poquito de más fama, de más reconocimiento Jorge Luis, y ya hace un disco para él, y en ese disco que hace para él viene grabada precisamente una canción de Cecilia que se llama Se pierde o se gana. Y esa canción es la canción que encumbra a Jorge Luis. A mí personalmente me encanta esa canción, la tenemos en el repertorio de nosotros y la cantamos en nuestras presentaciones. Y bueno, esta fue la canción de que llevó al reconocimiento y a la fama a Jorge Luis Ortúa. Y bueno, vamos a compartir con ustedes esta canción de Cecilia y en la voz de Jorge Luis Ortúa. Se pierde o se gana, interpreta Jorge Luis Ortúa, y se escucha aquí en la vitrola parrandera y del recuerdo de San Pedro TV.
amor traicionero, que me puedes tomar y dejar cuando quieras. Es muy cierto que aún yo te quiero, te daría mi vida porque tú me quisieras. Solo Dios, que me dio en mi amargura, sabe cuánto lloré de tristeza. Me hacía falta tu amor, tu ternura, que aunque falsos me hicieron dichoso, porque tú solo brindas traiciones. No te importa el ser que te ama, tú destrozas a mil corazones, pero así es la vida, se pierde o se gana. Tanto tiempo, porque tú por error a otro amor te entregaste. Tratas hoy de lograr otro encuentro y olvidas que ayer por otro me cambiaste. No, mi amor, yo no soy un juguete, todavía me queda un poco de orgullo, y aunque yo solo supe quererte, corazón dejará de ser tuyo. Y después de sufrir tanto tiempo, porque tú por error a otro amor te entregaste. Tratas hoy de lograr otro encuentro y olvidas que ayer por otro me cambiaste. No, mi amor, yo no soy un juguete, todavía me queda un poco de orgullo, y aunque yo solo supe quererte, este corazón dejará de ser tuyo. Seguimos adelante con la visita hoy de José Hernán, el samaneño, que nos alegra el programa, y ya se han dado cuenta ustedes del talento de este joven cantante. Como les decía, es el refresco de la música popular en Colombia. Y continuamos con la historia de Cecilia Dorado y llega a esta parte donde ya es conocida por los artistas y empiezan a pedirle sus letras, a grabarle sus canciones, y es el Charrito Negro quien le solicita una de las canciones y ella accede a que la grabe, y entonces es cuando el Charrito Negro graba Ojalá y te dure, y esto se convierte en un palo, como éxito, decimos claro, popularmente, en un éxito nacional. El Charrito Negro también le graba Amor entre sombras y Ni un adiós, este par de canciones que de pronto no fueron tan popular, pero que son excelentes canciones, las he escuchado yo varias veces, y son canciones muy bonitas también, de la autoría de Cecilia Dorado. Entonces vamos a escuchar esta otra canción de Cecilia Dorado, la letra y la voz del Charrito Negro. Eumelia. Ojalá y te dure, interpreta el Charrito Negro, y se escucha aquí en la vitrola parrandera y del recuerdo de San Pedro TV. Ojalá y te dure tu nuevo cariño, ojalá que entienda tu forma de amar, ojalá que todo te salga bonito, ojalá que nunca tengas que llorar. Llenaré mi vida con dulces recuerdos, sentiré alegría si tú eres feliz. Yo seré dichoso si tú estás sonriendo,
así tu cariño no sea para mí. Para que no sientas el dolor, las penas que hieren el alma con una traición. Así no sabrás de las noches de insomnio que a veces me paso pensando en tu amor. Que sea tu camino sembrado de flores, que no hayan espinas que hieran tu amor. Que tu sol alumbre en todo momento, que tu estrella brille cada vez mejor. Llenaré mi vida con dulces recuerdos, sentiría alegría si tú eres feliz. Yo seré dichoso si tú estás sonriendo, o si tu cariño no sea para mí. Para que no sientas el dolor, las penas que hieren el alma con una traición. Así no sabrás de las noches de insomnio que a veces me paso pensando en tu amor. Que sea tu camino sembrado de flores, que no hayan espinas que hieran tu amor. Que tu sol alumbre en todo momento, que tu estrella brille cada vez mejor. Con la visita agradable de José Hernán el Samaneño, y bueno, el agradecimiento para todos nuestros televidentes, y como la visita se atiende con música, porque acá estamos en esta tertulia entre cantantes, vamos con una canción del dueto Los Querubines, y como dijimos ahora que aquí se habla del compositor, estamos hablando de una letra que la hizo Luis Eduardo Gutiérrez en compañía, Luis Eduardo Gutiérrez, el del dueto Las Américas, ese gran compositor de allá de La Vega, de Supía, don Alfonso Muriel, Luis Eduardo Gutiérrez y Alfonso Muriel, y no la anuncia Eumelian Querubín. Llorando por tu amor, interpreta el dueto Los Querubines, y se escucha aquí, en la vitrola parrandera y del recuerdo de San Pedro TV. Yo no sé por qué causa me enamoré de ti. Si yo bien lo sabía que nunca me has querido, y sin embargo te amo con loco frenesí. Toditos me aconsejan que te deje y te olvide, pero me es imposible, no sé por qué razón. Yo no puedo explicarme por qué en mi mente vive clavado tu recuerdo como una maldición. Yo no tengo la culpa de que te siga amando, así quiso la suerte sufra por tu amor. No sé qué cruel castigo, mujer, estoy pagando de ser un vil juguete y esclavo de tu amor. ¿Qué haré yo si el destino te aparta de mi lado? Presiento que mi vida será angustia y dolor. Me marcharía muy lejos a un puerto olvidado, donde nadie me mire llorando por tu amor. ¿Qué haré yo si el destino te aparta de mi lado?
angustia y dolor. Me marcharía muy lejos a un puerto olvidado, donde nadie me mire llorando por tu amor. En la vitrola parrandera y del recuerdo, compartiendo con ustedes la visita maravillosa de José Hernán, el samaneño. A propósito, el samaneño vive acá en el vecino municipio de Bello, vecino de la casa de mi madre. Claro, hombre, y si nosotros estuviéramos viviendo en Bello, seríamos vecinos de él. También seríamos vecinos. ¿Qué te parece? No, pero acá estamos de vecinos también. Estamos de vecinos. Claro, no estamos tan lejos, sí, señor. De tu pueblo a mi pueblo hay 3 días de camino, como dice la canción de Nuestra América. No, pero aquí es 1 hora y media solamente de diferencia. Samaneño, la invitación a los televidentes que soliciten tus canciones en las emisoras, allá en Paisaje Estéreo, aquí en La Voz de San Pedro, aquí también en la programación habitual del canal San Pedro TV, y tus contactos en las redes sociales. Bueno, claro que sí. Bueno, muchas gracias primero que todo pues a ustedes, Dueto Los Querubines, Dios los bendiga, muy contento de estar acá. Hacía rato, mucho rato que no me hacían una entrevista, pues porque siempre a lo que vamos, ¿cierto? A lo que vamos a cantar. A lo que vamos, de que uno no acude, porque claro, pues, sí, ya sí, sabemos sí. Cómo es. Bueno. En pocas palabras, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, a Don Libardo, a Don Fabio. Fabio y Andrés. Andrés también. Es el editor del canal. Del canal. El saludo y el agradecimiento a todos, a la gente linda que sintoniza este canal San Pedro TV. Y la Vitrola Parrandera. La Vitrola Parrandera y del Recuerdo. Los invito pues para que escuchen mis canciones en YouTube, El Samaneño, Oficial, Así Era Mi Infancia, 10 Centavos de Ceniza, en las emisoras que ya mencionó aquí mi amigo de Los Querubines, se me olvida Claver Zapata y Eumelia Querubín. Bueno, entonces ahí para que sintonicen las canciones y las soliciten, porque no, muchas gracias, es un agradecimiento y un apoyo muy grande. Mi contacto es el 319-544-8553. Repitiendo 319-544-8553. Estamos radicados en la ciudad de Bello, Antioquia. Muchas y gracias. Y lógicamente este celular es el celular del cual se maneja todo lo que es, lo que tiene que ver con la parte artística de José Hernán el Samaneño. Pueden ustedes llamar para interactuar con él, para solicitar sus canciones y lógicamente para los contrataciones y para todos los eventos. Tenemos la primicia del Samaneño cantando en vivo uno de sus éxitos. Eumelia. Condenado al dolor, interpreta José Hernando el Samaneño, y se escucha aquí en la Vitrola Parrandera y del Recuerdo de San Pedro TV. De mi vida estaba enamorado de una hermosa mujer. Pensé tenerlo todo, estaba tan ilusionado, y que un día me faltara no lo podía creer. Aquella era mi esposa que tanto yo adoraba, brindándole confianza, respeto y mucho amor. Ahora sé que me engaña, mi vida está acabada. Me ha desgarrado el alma, me ha condenado al dolor. ¿Por qué será cuando uno cree tenerlo todo? Recibe una traición de quien menos lo espera. Si fuera otra persona no me importaría nada, pero fue la que pensé ser mi eterna compañera. ¡Samaneño! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay!
Oiga, pues Dueto Los Querubines. Muchas gracias por la invitación. El canal San Pedro TV. La Vitrola Parrandera y el Recuerdo. Don Libardo y Don Fabio, muchas gracias. Que con tanto orgullo presentaba a mis amigos. Tengo una buena esposa, creo que como ella ninguna. Me ama con el alma, es sincera y muy hermosa. Y que entre las mujeres yo tenía una gran fortuna. ¿Por qué será cuando uno cree tenerlo todo? Recibe una traición de quien menos lo espera. Si fuera otra persona no me importaría nada. Pero fue la que pensé ser mi eterna compañera. Eumelia Querubín, con licencia para reírse a carcajadas y en cualquier recinto, ya nos habían dicho, ¿cierto, samaneño? Ya. Eso está muy bien. Sí. Qué voz hermosa la del samaneño, cuando les dije, es la mejor voz de la música popular en el momento de Colombia. No sé qué tanto me creyeron, pero ahora ustedes que son los que más conocen, juzgarán, ¿no?, de música, nuestros televidentes de La Vitrola para Andrés Recuerdo, saben que estas palabras son ciertas totalmente. El Sammy Correa, yo le dije, le voy a llevar la mejor voz de la música popular del momento allá a La Voz de San Pedro. Y inicialmente cuando empezó la entrevista, de pronto no se la creía, pero después de que escucharon cantar al samaneño en todo el pueblo, ya se comentan sus canciones y su talento. Se hacen comentarios. Entonces, y muy buenos. Vamos con esta canción, Eumelia. Y como la visita se atiende con música, ni más faltaba en esta tertulia que estamos compartiendo con ustedes, vuelve el Dueto Los Querubines. Eumelia. Un mar de vino interpreta el Dueto Los Querubines y se escucha aquí en La Vitrola Parrandera y del Recuerdo de San Pedro TV. Yo no lo necesito, con unas copas me bastó para entender que los amores no son buenos a la fuerza. Tampoco es bueno rogarle a una mujer, aunque no niego que todas son hermosas, pero hay ingratas que no saben amar, porque un espejo refleja su belleza. Luego les crece su tonta vanidad. Que yo te quiero, dijiste a tus amigas, que no te olvido ni teniendo un mar de vino, porque me vieron tomar en la cantina. Grité tu nombre cuando estaba bien bebido. Que yo te quiero, dijiste a tus amigas, que cuando quieras me tienes en tus manos. Eso es mentira, porque aunque no lo creas, si yo te quise ya se me está olvidando. Ay, ay, ay. Con mucho cariño, samaneño. Muchas gracias, Dios los bendiga. Qué belleza, qué hermosura. Dios los bendiga. Gracias, samaneño. Atender la visita con música. Con música. El guaro, la un mar de vino, yo no lo necesito, con unas copas me bastó para sacar aquella espina que dejaste aquí en mi alma. Por tu cariño no volveré a tomar. Que yo te quiero, dijiste a tus amigas, que no te olvido ni teniendo un mar de vino, porque me vieron tomar en la cantina.
grité tu nombre cuando estaba bien bebido. Que yo te quiero, dijiste a tus amigas, que cuando quieras me tienes en tus manos. Eso es mentira, porque aunque no lo creas, si yo te quise ya se me está olvidando. Qué tarde la de esta tarde, decía mi abuelita, cómo la hemos pasado de sabroso. Sé que ustedes allá, en ese lugarcito que nos tienen reservado en su hogar, allá donde tienen el plasma o el televisor barrigoncito, están todos pendientes de lo que es la vitrola parrandera del recuerdo y han disfrutado como nosotros de la visita, de la presencia de este gran artista, José Hernán, el samaneño, que no es la última vez, es la primera, pero no la última vez que nos va a visitar, e invitándolo a que soliciten sus canciones y que pueden interactuar con él a ese número de teléfono que él nos ha dado y que en YouTube también lo pueden encontrar como El Samaneño Oficial y en todas las redes, las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, claro. Así que agradeciéndote mucho la visita, sabes que te tenemos mucho cariño y que estamos agradecidos con vos y con Dios de ese talento que te ha dado para cantar, porque vuelvo y repito, es un refresco para la música popular, es un artista natural, salido de allá del campo, este no pasó por Bellas Artes ni hizo una carrera musical. Ni tampoco este estudió. Es como nosotros, Samaneño, esta semana hablábamos que las canciones populares las hacen los campesinos, las hacemos los campesinos, ¿sí o no? Yo creería que la música guasca viene mucho de siempre fue viene mucho, viene, de no, la viene montaña, todo. Yo creo sí, que nació en la montaña. Sí, expresa nuestras vivencias, sí. Nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, las cosas que nos parecen bonitos, por eso nos identificamos tanto, porque cuando la canción habla de lo que es tu vida, esa es tu canción. Entonces, samaneño, el abrazo, el cariño y el saludo despedida para nuestros televidentes. Bueno, ya no queda más sino que darle las gracias a ustedes, el de todos los querubines, a Olivardo, reitero el agradecimiento también por abrirme las puertas de este canal. De este canal tan bonito. Sí, yo sé que no va a ser la primera ni la última vez, va a haber en el transcurso de yo no le llamo carrera porque pues me da como un poquito de temor decir que una carrera. Yo más bien le llamo un sueño. Un sueño, qué bonito. Y una oportunidad de mostrar lo que nos gusta hacer. Y no digo que sabemos hacer, nos gusta hacer. Y mil gracias por esas palabras que dicen que la mejor voz, pues no sé, eso lo dirán ustedes. Yo primero empiezo agradeciéndole a Dios por haberme la dado y a ustedes por haber y pensar así de esa manera de mi voz. Muchas así gracias que nos despedimos con esta hermosa canción que me lleva allá, a la infancia, a esos momentos. Y sabe una cosa, escuchando esta canción uno dice, yo salí de allá, de la vereda, del campo, del monte donde vivíamos, y cuando escuché esa canción me puse a pensar, qué tan bueno o qué tan malo fue haber salido. No sería mejor haberme quedado, porque saben una cosa, esa es la hay una duda, frase, esa hay duda una frase, que tiene él, sí, hay una frase que me aprendí esta semana. Es mejor un bobo feliz que un avispado infeliz. El abrazo para usted, samaneño, y a ustedes, mis queridos oyentes. La próxima semana vamos a estar con ustedes acompañándolos en otro programa especial de la vitrola parrandera y el recuerdo. Eumelia Querubín. El abrazo y la confianza para el samaneño. La confianza, sí, señor. Así era mi infancia. Interpreta José Hernán, el samaneño. Y se escucha aquí, en la vitrola parrandera y del recuerdo de San Pedro TV. Hasta pronto. Mi niñez, mi infancia. Así era mi infancia, para todos. Mucho cariño. Los tiempos pasados no olvido, cuando era un niño de sueños alegres. Recuerdo las cosas bonitas que nunca se olvidan, pero ya no vuelven. La escuela nada me
era una orden. Apenas escriba mi nombre, trabajar el campo como todo un hombre. Caballos de palo, carritos de lata, pelotas de trapo, esa era mi infancia. A mí la pobreza nada me importaba, porque yo vivía feliz en mi casa. ¡Duro! Muchas gracias. ¡Salud, Salomón Dorado! Salomón Dorado allá en Cali, gracias. Con la bendición de Dios que esto va a ser un paso grande. Y los querubines, gracias a ellos, hoy estamos acá. El tiempo fue cambiando todo, busqué de algún modo otros horizontes. Salí de mi pueblo dejando a mis viejos amigos y algunos amores. Me encuentro un monstruo inmenso de frío cemento que yo no conozco. No tengo dinero ni amigos, perdí hasta el camino para ir de regreso. Caballos de palo, carritos de lata, pelotas de trapo, esa era mi infancia. A mí la pobreza nada me importaba, porque yo vivía feliz en mi casa. Caballos de palo, carritos de lata, pelotas de trapo, esa era mi infancia. A mí la pobreza nada me importaba, porque yo vivía feliz en mi casa. Muchas gracias. Gracias por eso. Gracias, José, a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Y a los del canal, muchas gracias. Agradecido totalmente, eternamente.